Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. Hay una semana, el director Ignacio Vilar presentó un nuevo liceo de Ourense o guión de su próxima película, Aura 1964. Imos a ver qué tal fue. Hay una semana, en el liceo Ourensan, o director Ignacio Vilar presentó o guión da que será a su próxima longametraje, Aura 1964. O guión publicouse por la editorial Galaxia antes de convertirse en película. No acto de Ourense, Vilar contó cuando naceu a idea do filme, que inspiranse en una época concreta, os anos 60, en una etapa concreta da vida, a adolescencia. Además, no filme estarán presentes algunas anécdotas vividas por lo propio director. Aura 1964, tiene que ver con Ourense, de 1964, que tiene que ver mucho conmigo. Hay un director francés, Louis Malle, que tiene una película, O Revoir les enfants, Adeus muchachos, que vos recomiendo, porque es una de las grandes películas de la historia del cine, que Aura tiene mucho que ver con ella, pero que decía que a memoria es un terreo fértil para a imaginación. Y esta película tiene mucho que ver con esa memoria y terreo fértil para contar una historia que sucedió en Ourense de 1964, que yo tuve a sorte y a desgracia de estar 5 años en un internado de curas, que fue para mí una de las peores épocas de mi vida, pero a su vez fue donde descubrí algo grande que es pasar de adolescencia a edad adulta, que eso es la clave de esta historia. Ignacio Vilar también contó algún detalle sobre el proceso de financiamiento del filme, que cuenta ya con la participación de Media, Televisión Española y Televisión de Galicia, entre otras entidades. O cineasta volverá a colaborar con el trío de actores protagonistas de Ais Morga, Antonio Durán Morris, Carra Elejalde y Miguel de Lira. También en el reparto artístico ya está confirmada la participación de las talentosas actrices galegas Laura Míguez y Melania Cruz, además de la intervención de la actriz Clara Lago, conocida al gran público por la su interpretación del personaje de Amalia en la película Oito apellidos vascos, en la secuela Oito apellidos catalans. Pero en esa época de Branco de Negro, que era 1964, había cosas en cor. Y eso que vamos, esta historia final, lo que había de cor, de alguna forma da esperanzas para vivir los adolescentes de esa época, ¿no? Ahora, tiene que ver con nos, fue 57 años, pero yo pienso que puede aportar mucho para el presente, para no seguir cometiendo los mismos errores. Vale, gracias. A rodaje de Aura 1964 está prevista inicialmente para el próximo año y Ourense será una de las importantes localizaciones del filme. O Xogo do Calamar es una de las series das que más se faló en estos últimos meses. Pero hay series y películas que ya trataron las mismas temáticas, con una narrativa similar. Imos a ver una escolma das más representativas. Proceded. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí, participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite. Con deudas que no podéis saltar. Una de las últimas series de éxito de Netflix, O Xogo do Calamar, levanos inevitablemente o xogos televisivos do Castelo de Takeshi Kitano, un programa que llegó a los espectadores españoles remontado y bajo o título de Humor Amarelo. Los participantes de este popular programa tenían que enfrentarse a demenciais pruebas de dor físico para ganar 1 millón de yenes. ¡Calvo, que se una! ¡Que tengo pagados a todos! ¡Señora, por favor! ¡Me confunde! Pero así no termina la fiesta, ¿no? Salir de aquí con el dinero.
No caso do xogo do calamar, estamos diante dunha versión moito máis sanguenta do Castelo de Kitano. As mortes dos concursantes que participan a competición da ficción surcoreana do xogo do calamar están justificadas basicamente por unha maldade que está no ADN do ser humano, ademais da pobreza e finalmente por compracer o disfrute duns pocos iluminati. Bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre. Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir. Hai moitas películas e series que xa trataron, a través da competición mortal entre seres humanos, os mesmos temas. Una das máis coñecidas é sen dúbida a película de ciencia ficción Os Xogos da Fame, de Gary Ross, do 2012. Neste filme, os espectadores dun gran irmán do futuro asisten a unha loita á morte entre rapaces na que só pode haber un sobrevivente. Estás aquí para ponerme guapa? Para ayudarte a impresionarles. Y se decretó que cada año los 12 distritos de Panem entregarían como tributos a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años para ser entrenados en el arte de la supervivencia y para estar preparados para luchar a muerte. Es el momento. Prefiero morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo. A serie brasileira 3%, do ano 2016, tamén presente en Netflix, leva xa dúas tempadas. 3% fala dun proceso mortal que hai que superar para chegar a unha illa paradisíaca. Alí reside a elite do futuro, lonxe das variadas, superpobladas e pobres, onde quedará o resto da humanidade. Outra serie recente moi popular de Netflix, na mesma liña das anteriores, é Alice in Borderland, de Shinsuke Sato. Uns mozos fanáticos dos videoxogos están atrapados nunha Tokio distópica, onde terán que competir nuns xogos mortais para sobrevivir. O tanoshimi wa kore kara da. Where are we? What do you think? Hai dúas películas que tratan a competición mortal entre seres humanos e que se desenvolven nun mesmo espacio. Son O Círculo e El Hoyo. A primeira, dirixida por Aaron Ahn e Mario Michonne, é un filme onde 50 desconhecidos se despertan encarcelados, formando un círculo dentro dunha cámara misteriosa. Estarán obrigados en participar nun macabro xogo que ninguén sabe como terminará. Are you guys seeing this? Look at your hands. When you move them, it changes the floor. It's a vote. They're killing whoever gets the most votes. It's us. We're choosing who dies. Why would they do that? Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. Outro filme que se desenvolve case todo no mesmo espazo é o español El Hoyo, do 2019. El Hoyo. Neste filme claustrofóbico, que trae inspiración dos 9 círculos do Inferno de Dante, do conto de Nadal de Dickens e, a nivel estético, do filme The Cube, a crítica social é a que ten máis peso no seu discurso narrativo. El Hoyo foi a primeira película española en gañar o Festival de Cine de Sitges, no 2019, e nos premios Goyas obtivo o premio aos mellores efectos especiais. Dentro de pouco habrá menos. ¿Que era unha persona? Pois claro que era unha persona. ¡Es que nadie va a hacer nada!
todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. Ayúdame a bajar. Bajar es un suicidio. El hambre desata la locura. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Los que ganen los 6 juegos obtendrán una gran suma de dinero. O xogo do calamar è sin dubbio pola sua posta in scena e pola mistura do universo infantil coa tortura un nuovo prodotto d'entretenimento perturbador, coa maldade umana e a supervivenza in una competizione mortal come temas de fondo. Però questa nuova proposta con rispetto a prodotti come El Hoyo o 3% ten mais que ver co circo dos romanos che coa critica social. Con rispetto a outras obras, mais o menos na mesma linea, o xogo do calamar converteuse nun fenómeno massivo e foi capaz de xerar un debate global moito máis estimulante que fais da obra in sí. E todo por el dinero! Y seamos sinceros, no quieren a una mujer ni a un viejo de compañero. ¡Tengo que sobrevivir y salir de aquí! I am dying to know what this next game is. E agora imos a repasar as últimas novidades que chegan dende a carteleira e as plataformas digitais. Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís. Mi padre me dijo que siempre me sonríe. O veterán cineasta Ridley Scott volve o grande co El último duelo, un filme che dai una volta a MeToo ao xénero de cavalerías. Scott inspiranse en feitos reais do século XIV e no último xuizo por combate da historia de Francia. 4 assaltos che Ridley Scott reconstrue magnificamente, superando o xa classico duelo da sua película do 1977, Os duelistas. Ante todos vosotros afirmo. A nivel narrativo, Ridley Scott reactualizza a idea conceptual de Rashomon de Kurosawa. Tamén alí había una violencia e 3 versións, 2 homes e una muller, cada un testigo da súa realidade. Però esta vez, Scott, con gran acerto, deixa claro che a verdade só pode ser una. He dicho la verdad. La verdad no importa. Solo cuenta el poder de los hombres. Debería resolverse con discreción. ¡Soy inocente! Solicito un duelo a muerte. Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias. Uno de los dos miente. Que Dios decida quién. ¿No me creéis? Voy a arriesgar mi vida por vos. Vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo. La pena por levantar falso testimonio es que deberéis ser quemada viva. No pienso callar. Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en La Crónica Francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano. ¿No crees que eso es excesivamente sórdido? No, no lo creo. Para la gente decente se supone que es fascinante. O estilo de Wes Anderson recoñécese polas xeometrías simétricas, os encadres perfeccionistas, as cores pastéis e un certo tono melancólico do relato, que aposta por ser coral.
En la crónica francesa, Wes Anderson mantense las coordinadas estilísticas de siempre. Polo argumento, esta vez, trae inspiración no trabajo periodístico dos años 60, de algunos correspondientes de culto do seminario de The New Yorker. El filme, ambientado en una ficticia ciudad francesa, estructúrase en cuatro capítulos. Cada un deles es una crónica do seminario e non teñe relación estreita entre sí. Un reparto de superestrelas o filme non è só una homenaje idealista a una forma de entender o periodismo. È una enorme auto-homenaje aos fetiches xa reflexados noutros filmes polo director. No seu conxunto, o filme resulta ser, no bene no mal, un Wes Anderson elevado ao cuadrado. Súbitamente enterrado. Como ya sabrá, hemos secuestrado a su hijo. Hola. Cállate, chaval. Mensaje del encargado. Se imprime en una hora. Estás despedido. ¿En serio? No llores en mi despacho. When you think you've seen it all, you haven't quite seen it all. You have a prepaid call from Jill Exotic. There's an innocent man in prison. Everybody's from the zoo is up there making money. I'm paying the price for every one of them people. Eric Wood e Rebecca Chiklin volven con nuovos capítulos sobre un mondo surrealista do Rei Tigre, con Joe Exotic na carcel e a sua enemiga Carol Baskin en off. Nesta nova excéntrica entrega, onde a realidade supera de moito a ficción, emerxen así novos detalles sobre o pasado de Tiger King, e toman protagonismo outros personaxes bizarros. Pero, sobre todo, en primeiro plano está a investigación sobre a desaparición do marido de Carol Baskin. Sen o efecto desconcerto da primeira tempada e con dous dos seus protagonistas fora de xogos, Tiger King convértese nun true crime un tanto forzoso. A parte máis interesante desta serie resulta ser aínda o retrato do corazón dunha América marxinal, narcisa e hortera, onde os animais máis bravíos son menos salvaxes dos homes que habitan. The plot to kill Carol is built on lies. These people are going down. You think this was Waco? Come get me, motherfuckers. We gotta put our differences aside. Or we're all gonna die in here. If I have to make a deal with the devil, I will make a deal with the devil. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!